Bueno, acá estamos viendo la batalla final de Monte Tumbledon, ya cuando era la maqueta, perdón, ya la última batalla antes de llegar a Puerto Argentino. Los enfrentamientos eran casi cuerpo a cuerpo, peleando entre las rocas. Acá se ve la infantería británica. Estas maquetas más que nada son ideales para museos. De hecho, yo he vendido, como es un veterano de Malvinas, del Centro 3 de Febrero, una maqueta del crucero 3 de Belgrano, del crucero General Belgrano, quiero decir. Ahí está la infantería argentina con los antiparras. Ahí está. Voy disparando, pues ya los cuerpos al final, las batallas al final eran cuerpo a cuerpo. Vemos un soldado argentino lanzando una granada, otro atrás avanzando, otro tratando de comunicarse para pedir refuerzos que nunca llegaban. Bueno, ahí está. Hay otro soldado de infantería. Y esa es la maqueta total, así está. Esta maqueta es ideal para un museo de Malvinas. Vas a ver maquetas de crucero de General Belgrano, de Pucará, del Hércules, pero de infantería, muy rara vez ven maquetas así. O si se ven, no es por desmerecer a nadie, pero de cualquier cosa. Ponen un indio con, no sé, con un soldado napoleónico, cualquier más pavada, cosas que no coinciden para nada. Los soldados tienen sus antiparras, tienen sus garibardinas. Tiene una especie de ametralladora Thompson. El otro pidiendo refuerzos hacia atrás con una caja de municiones. Otro se disparando. Los ingleses lanzando granadas. Bueno, eso es todo. Si te gustó la maqueta de Monte Tumbledon, que muy pocas veces la vas a ver, casi nunca. No se las ve en ningún lado estas maquetas. Me consultás, me preguntás el valor. Hago maquetas en escala de mucho. Esta escala es 1,72. Están los soldados. Bueno, si te gustó, dale like y suscríbete. Saludos.